Kaixo egunon egun guztioi, eta beti bezala ongi torriak gure prentsa agaraldi honetara. Gorko kontxeluko bi erabakiren berri ematera natorkizuen, alde batetik, enpresetan langileen partaidetza sustatzeko diru laguntza onartu dugu. Eta beste aldetik, klausula sozialen inguruan ere erabaki bat hartu dugu gaurko bilkuran. Lehen erabakiarekin hasita, ezan Gipuzkoako enpresetan pertsonen partaidetza sustatzeko programa ekimenari dagozkion urteko diru laguntzak onatu ditugula gaurko Foru Gobernuko Kontseilua. Horrela, milio bat eun mila euro bidatuko ditugu eta an programa honetara. Enpresetan, Gipuzkoako enpresetan langileen partaidetza bultzatzea dugu xede, helburu diru laguntza hauek onartzerakoa. Eta joan den urtean berrogeita iru proiektu babestu genituen e, guztira, hogeita sortzi enpresak parte hartu zutelarik. Horrek esan nahi du, diru laguntza hauek e, bueno, ba, badutela e, berea eta badutela bere garantzia eta lortzen dugula nola ez partaietza sustatzea gurean ere. Gipuzako ekonomia eunarekin elkarlanean partaidetzari lotutako dinamikak indartzeko garatzen ari garen estrategian barruan elementu nagusiteko bat da, programa hau, eta elementu hori giltzaretzat jotzen dugu, ba, gure enpresa euna finkatzeko, bele leakortasuna areagotzeko eta lurraldean sustraitzeko. Estrategia orokor Honen bitartez Gipuzko Aldunditik zenbait ekintza eta ekimen e, jarri ditugu abian. Diulak diu laguntzak e, emateaz gain finantzazio tresna berria e, jarri genuen e, martxan elkargi eta oinarrirekin elkarranean langileak enpresen jabetzan zar daitezten errazteko zerga alorrean ere 2016ko bukaeran Foru Araua onartu zen langile partaidetza ardatza giza hartuta, eta joan den urtean egun hogeita langile, hogeita emesortzi enpresetako kapitalean sartu ziren horri eskar. Beraz, horrek esan nahi du, e, partaidetza ari garela e, sustatzen e, gipuzkako enpresetan, eta e, e, ulatzen dugu gainera eta ikasgaia e, izan da, krisitik ateratzeko behar beharrezkoa e, izan dela nola ez, langileen partaidetza bultzatzea batipat kudaketaren ikuspuntutik. Beraz, hori aintzat hartuta ulertzen dugu horrelako e, diulaguntzak, e, izugarri laguntzen dutela gure e, enpresen eunaren e, lehiakurtasunaren ikuspuntutik. E, eta hortarako e, gaurko deialdeari e, dagokionez, alde batetik, zireun eta irogei mila euro bidatuko dira enpresetan pertsonen partaitzarako antolakuntza ereduak bultzatzeko proiektuak finkatzeko, eta lareun eta berrogin mila euro berriz pertsonen partaidetzarako antolakuntza ereduen enpresen garapena bultzatzeko. Beraz, milioi bat eun mila euro bidatu duko bida bi arloiek lantzeko. Enpresa bakuitzaren egoera nola ez ezberdina da, eta horren arabera ere nola ez definituko du bakoitzak bere bide horria. Hala ere, e, ulertzen dugu langileen parte dezaren alde egin behar dugula eta e, hortan horri e, eutsi bai kapitalean, bai kapitalean eta baita kudeaketa eta erabakiak hartzeko prozesuetan. Eta apostu hori guretzat ezinbestekoa ez da erabakitzeko guneak gainera Gipuzkoan mantentzeko. Decía que, en relación a la primera decisión, el Consejo de Gobierno Foral, hemos aprobado la convocatoria de subvenciones del programa anual para la promoción de la participación de las personas en las empresas de Guipúzcoa, al que la Diputación va a destinar 1.100.000 euros en el 2018. Y este programa tiene como objetivo principal impulsar la participación de las trabajadoras y de los trabajadores en, el, en la empresa, en el mundo de la empresa. Ya el año pasado sirvió para apoyar 43 proyectos que implicaron a 28 compañías. No es eh, cualquier número, entendemos que también es un número importante y además es una de las enseñanzas de la crisis económica. Observábamos que eh, allá donde los trabajadores y las trabajadoras participaron en la gestión, participaron también en el impulso de nuevos proyectos, de, nuevos, eh, de nuevas iniciativas, fueron aquellas empresas las primeras en salir de la crisis económica. Por tanto, una de las principales enseñanzas y uno de nuestros principales valores como territorio es el de la participación, implicación de los trabajadores y de las trabajadoras en la gestión de la empresa. Forma parte de la estrategia que, junto al tejido económico del territorio, venimos realizando desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, desde el inicio de esta legislatura, para reforzar dinámicas orientadas a la participación. Entendemos que es un elemento que lo venía diciendo, eh, imprescindible para afianzar el tejido empresarial guipuzcoano, mejorar su competitividad y además enraizarlo en el territorio. Y mediante esta estrategia, la Diputación Foral de Guipúzcoa viene trabajando en diferentes frentes. Además de la concesión de subvenciones, como la aprobada hoy, pusimos también en marcha, eh, junto al Cargi y Oñarri, una nueva herramienta de financiación para apoyar la entrada de los trabajadores y de las trabajadoras en el accionariado de las empresas. También en el ámbito fiscal se aprobó a finales del 2016 eh, una norma foral que tenía como eje principal la participación también de los trabajadores y de las trabajadoras. Y ya el año pasado 136 trabajadoras y trabajadores entraron a participar en el capital de 38 empresas de la mano de esta norma. Y en lo que se refiere a esta convocatoria, vamos a destinar de ese millón mil euros a la financiación de proyectos para impulsar modelos organizativos de participación de personas en las empresas y, eh, por otro lado, 440.000 eh, euros vamos a destinar a proyectos que eh, ayuden, que impulsen el desarrollo de empresas con modelos organizativos de participación. Sabemos eh, que cada empresa es un mundo, tiene situaciones, por tanto, eh, diferentes y eh, creemos también que cada empresa debe tener también eh, su modelo y, por tanto, su hoja de ruta para incrementar, para motivar a los trabajadores y trabajadoras a participar en la gestión de la empresa. Tenemos que seguir apostando por, por esta participación en el capital, en los procesos de gestión y toma de decisiones, y en afianzar los centros de decisión en Guipúzcoa, que también es un elemento muy imprescindible cuando observamos que hay también eh, bueno, pues financiación para comprar empresas eh, enraizadas en el territorio. Bueno, por pues si eso no queremos que suceda. En algún caso tenemos que apostar porque sean los propios trabajadores los que eh, asuman la responsabilidad de gestionar la empresa. Guipúzcoa debe seguir trabajando por ser referente europeo eh, en este ámbito, reconocido además así, eh, no solamente por los valores eh, ligados al, al mundo de las cooperativas, sino porque también en otros modelos de empresa la participación de los trabajadores y de los trabajadores también es. Una seña de identidad de nuestra empresa guipuzcoana. Y eh, creemos que la implicación de, los, eh, de las personas en la gestión de las empresas hace que seamos también en esta ocasión un territorio no solamente referencial, sino además competitivos Genera beneficios a las personas que, que, que trabajan porque mejoran sus condiciones de trabajo, la motivación, el bienestar. Y porque además, también, desde el punto de vista de la eficiencia, eh, los resultados indican que hay un éxito que eh, es totalmente medible, esto en relación a la primera decisión. Bestaleta Vigarren era el Kontxilio berean ere erabaki dugu Gipuzkoako folu aldundiko kontratazio organoentzako jarraibideak. Eta horien bitartez, eskubidea errezabatzen zaie gizarte ekimeneko enplegu zentro bereziei edo gizarteratze enpresei. Parte arte dezaten, kontratu jakin batzuen edo horien sorta jakin batzuen eslepen prozesu Errezen batutako kontratuen zenbatekoa gutxienez euneko laukoa izango da. Hornidura eta zerbitzuak esleitzeko lehitzeko gipuzako alundiak egiten dituen prozeduren guztizko zenbatekoaren gainea. Gutxieneko kopuru hori, uratzen dugu kopuru importantea dela, baina e, gutxieneko kopuru hori, desgaitasuna dutenekin, edo basterkeria arriskuan, edo egoeran dauden pertsonekin lan egiten duten enpresa edo zentroentzako gordeko da. Enplegua eta okupazioa ezinbesteko elementuak lanabesak dira gizarte inklusiorako eta aukera berdintasuna bermatzeko kipuzkoa. Potxera guztien mesedetan eta baita haien autonomian ere, horrelako enpresek, pertsona desgaituen naiz bastertuen gizarteratzea eta lanaratzea bultzatzen dute, eta hori beti da nik defendetu izan dugun kontua izan da Gipuzkoako foru aldundean. Gure lurraldearen ekonomian ere e, tradizio historikoa da, eta indar handia e, dute hainbat enpresa gure lurraldean. Eta geure hori, eutsi nahi diogu e, gaurko honetan ere erabaki honekin. Kontratazio arruan beste urrats bat ematen dugu gaurkoan ere. Decía, eh, en esta segunda decisión, el Consejo de Gobierno Foral ha aprobado las instrucciones dirigidas a los órganos de contratación de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y mediante las mismas se reserva el derecho a participar tanto en los procedimientos de adjudicación de los contratos o de determinados lotes de los mismos a los centros especiales de empleo, de iniciativa social y a empresas de inserción del territorio de Guipúzcoa. Es un aspecto, es una cuestión, es una decisión que entendemos que es relevante, el que las empresas que, de inserción eh, social y laboral de personas que tienen algún tipo de diversidad funcional o que tienen a, o que han sufrido algún tipo de, de problemas y tienen, por tanto, problemas de socialización o de resocialización, pues tengan también a la hora de contratar algún tipo de cláusula, algún tipo de protección. El importe de los contratos reservados será, por tanto, como mínimo de un 4% del importe global de los procedimientos de adjudicación de suministros y de servicios de la Diputación. El empleo y la ocupación son un elemento fundamental para la inclusión social y para garantizar la igualdad de oportunidades también en nuestro territorio de Guipúzcoa. Por tanto, es una cuestión para nosotros eh, muy importante que la Diputación, a la hora de contratar, tenga también en cuenta esta realidad. Porque va a beneficiar no solamente a esas eh, personas y a su autonomía, sino que también entendemos que va a beneficiar a todo el territorio de Guipúzcoa en la medida en que estamos todos haciendo un trabajo importante, eh, llevando a cabo programas como el Carrequín o cuando hablamos también de que queremos luchar contra las desigualdades sociales. Bueno, estos son los elementos que van definiendo cada una de nuestras eh, políticas. Los talleres eh, protegidos desempeñan un importante papel al igual que otras empresas sociales, cuyo principal objetivo es apoyar la integración social y profesional o la reintegración de personas discapacitadas o desfavorecidas. Entendemos que, eh, siendo esto eh, importante, constituye una realidad muy enraizada en nuestro territorio, en el ámbito económico de nuestro territorio, que queremos seguir manteniendo con decisiones de este tipo. Por tanto, desde el punto de vista de la contratación, que venimos dando pasos en esta legislatura, no solamente desde el punto de vista de la transparencia, sino de la propia contratación, con un nuevo órgano también que hemos puesto en marcha la Diputación, con el sistema de integridad institucional. Bueno, son muchas las decisiones que estamos adoptando ligadas eh, a la contratación y esta es una nueva decisión que adoptamos hoy en la Diputación Foral de Gipuzkoa. Por tanto, la Diputación va a incrementar el porcentaje efectivo de contratación ahondando en la incorporación de los criterios sociales en los contratos eh, públicos y eh, creemos que eh, es por tanto la decisión de hoy también un nuevo hito si se me permite en, en esta cuestión Ori de me indica urrea soy ¿en cuánto Bueno, eh, la verdad es que hasta ahora no había eh, hasta ahora no había ningún criterio nosotros hemos, hasta ahora, en datos estadísticos, estamos en un 2,5 o un 3% según el año. Ahora ya hay un objetivo que de toda la contratación que tenemos eh, podamos, eh, bueno, pues que sea en este caso un 4%. Nosotros nos hemos puesto también objetivos eh, para poder cumplirlos. O sea, eh, no venimos aquí a anunciar un objetivo eh, como podría ser el 8 o el 9 para posturear. Mm, eh, creemos que eh, tenemos que poner objetivos que puedan ser eh, ambiciosos, pero que también los podamos eh, cumplir. Y año a año siguen incrementándolo. Y Manuel, sobre otro tema, eh, creo que el Ararteco ya ha visitado el centro de mujeres debido a esa investigación a raíz de la denuncia. Eh, no sé si nos podrías comentar algo de eso o de cómo va la investigación, algún dato más que se sepa. Bueno, la investigación se está realizando no solamente desde la propia Diputación Foral de Guipúzcoa, sino también en un trabajo compartido con el Ararteco. Se están tomando medidas también, que en breve los va a anunciar la diputada de Políticas Sociales en una comparecencia en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Pero sí puedo decir que se ha llevado a cabo con el Ararteco la investigación en un trabajo compartido, en común. Se han adoptado una serie de medidas ya y otras que a para que a futuro no sucedan eh, este tipo eh, de hechos también se van a adoptar eh, algún tipo de medidas que insisto todas ellas dentro de un paquete dará cuenta de de todo ello la diputada de políticas sociales en las cuentas generales. Es eh, inguruan hone inguruanesan gipuzko foru aldundiak eta eh, ara artekoak bi erakunde bi erakundeak ikaketa egin dugula, burutzen ari gerela, haulezi batzuk ikusi eta detetatu ditugu eta horien inguruan ere dagoeneko hobekuntzak martxan abian jarri ditugu, baina e, horretaz gain, gai honen inguruan eta ikerketa burutu ondoren, ikusi eta zintzuk diren ondorioak, hemen dik ikutsira, Gipuzkoako Foro Aldundiko, Gizateko Politietako politi politi e, Diputatuak, horren e, berri emango du hemen dikutsira batza nagusietan. No, pero bueno, eh, si adelanto que fruto de la investigación eh se ha detectado ya algunas deficiencias que ya se han mejorado y que ahora lo que toca es que para que no vuelva a suceder la propia diputada de políticas sociales dará cuenta de todo ello en las eh, juntas generales. Beraz ikek horrek ondorio batzuk eman ditu eta ondorio horien artean aulezi batzuk ikusi dira eta neurri batzuk atu izan ditugu batekoan hoiek ere konpontzeko. Baino berriro gertatu ez dadin e, horrelakorik, ba ikusten ditugu protokolo batzuk e, eta erabaki batzuk aurretikan hartzen direnak hoiek hobetu behar ditugula eta hoien guztien berri ba izan bezala maite peinak emango ditu bazan nagusietan. Bai, esan diate egundoko arazoak daudela Gipuzkoako errepidetan, bereziki beobia, onbarri, Ondarribia, Iruna, hortan 19 kilometroko autoilerak daudela, e, hori aurratu gote dezakizun, zer dan, balorazioa, en fin, euskara eta gazteleraz, mesedet. Bai, aurre ikusten genitun, gai horren inguruan, eta horretik ere abisuak ere pasatuta e, daude ezta, eta, bueno, ba, dagoeneko aurre ikusitako autoilara horiek ere, ba, berriz ere gure errepidetan berri dira. Horretik abisituta ez zegoen, badakizute guk e, besta herrialdeko, kasu hontan Frantziako gobernuekin harremanetan gaudela, horrakoak gatatu ez daitezen, kontroiek ba beste modu batea e, kudeatzeko. Baina egia da herrialde bakoitzeko e, festak direla, araudiak direla, ba e, orengoz bentsat ez dugu inongo irtenbiderik topatu behin betikoa izan dadin. Oitu barra daukagu horrelako autoilarak e, izatera? Ez, baina gure eskuetan dugun guztia egiten ari gara, eta momentu batean zerbait gehiago pentsatu barra daukagu. zeren ez da oikoa izan behar horrelakoak sufritzea beti gainera guk, gure aldeak, eta e, naiz eta hori guztia eta berriro salatu Frantziako ardua dunei, orendik ere ez digutelako ingoko kasorik egiten. Baina onik uste e, zebait gehiago egin barra daukagula. Orain ja ez da udarako egun batzuetan gertatzen den kontua, gero eta ohikoa izaten ari delako eta sobrazki beste norri batzuk ere gatu barko ditugulako gai honen inguruan. Dezia que parece que nos estamos acostumbrando a que haya colas y atascos de coches y de camiones en en la frontera. Insisto, en nosotros eh, en lo que está en nuestras manos ya anticipamos que esto podía ocurrir y pedimos también a quien iba a pasar hoy por allí que tomara las medidas necesarias para que no se viera envuelta en un atasco. Pero dicho esto, también eh, tenemos que decir que el, eh, en la, desde el plano institucional político estamos manteniendo también reuniones con los responsables bien de la frontera, bien de la propia policía de Francia en este caso, para que podamos tomar decisiones que eviten de una vez por todas y que se eliminen esas larguísimas colas que ya no suceden solo en, una, en un periodo estival, sino que empieza a ser ya cada vez más frecuente. Insisto, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa hemos adoptado todas las medidas para evitar estas largas colas, pero nos encontramos con controles policiales muy importantes en Francia, que no están dispuestos además a rebajarlos y que eh, cuando esto se une o bien a una serie de obras o bien a, a motivos ligados a determinadas festivi festividades, pues eh, al final tenemos un problema pues, importante que lo sufrimos además la parte guipuzcoana. Pues, Insisto, algún tipo de medida extraordinario tendremos que adoptar y tendremos también que seguir denunciando este hecho, especialmente a las autoridades eh, francesas, que no están colaborando en este caso con la Diputación Foral de Guipúzcoa en intentar resolver las largas colas que sufrimos los guipuzcoanos y guipuzcoanas. ¿Y esas medidas, ser? No lo no sé, pero eh, insisto, yo puedo comprender que las medidas de seguridad y los controles sean necesarios cuando un país eh, se ve amenazado, ¿no? Por atentados eh, terroristas. Pero creo que tiene que haber algún otro tipo de medida: la apertura de nuevas eh, cabinas, el gestionar la seguridad de otra manera, el adoptar otro tipo de medidas que, desde luego, no supongan que cada X tiempo tengamos que sufrir en la zona de Irún largas colas de coches y de, y de camiones, que además de tener eh, un impacto en lo que es eh, un malestar en los ciudadanos y ciudadanas, también tiene un impacto económico, porque también muchas empresas. No, no están siendo eh, provistas de, de la mercancía. Por tanto, eso también tiene un impacto económico que, que, que sufrimos en esta parte de la frontera, ¿no? en esta parte de, de Guipúzcoa. Entonces todo eso ya no sucede, o estas largas no suceden solamente en unos periodos eh, ligados a, a una festividad o a periodos estivales, sino que ya empieza a ser casi eh, cada, cada cierto tiempo ya noticia. A una otra medida tendremos que adoptar o denunciar en algún otro eh, espacio o lugar. También es verdad que las obras, eh, muchas de las obras que se llevan a cabo eh, tienen que ser realizadas y llevadas a cabo en verano, porque hace buen tiempo. Eso, esa, esa consideración también la tenemos en cuenta. Pero bueno, cuando se mezclaban una cosa con la otra, pues al final eh, sufrimos todos unas vacas colas que, insisto, ya empieza a ser eh, más habitual de lo que debería.